El año pasado golpeó al país una de las crisis más duras de nuestra historia. Por eso la delincuencia y la pobreza se han convertido en una dañina plaga. Sin embargo, hay lugares donde la crisis no se ha notado, porque siempre fueron vertederos, asquerosos nidos de ratas. Hoy recorreremos el barrio sevillano de Los Picadores, venta de drogas, atracos violentos, peleas letales y el trágico récord nacional de heridas por arma blanca lo convierten en uno de los lugares más peligrosos de España. ¿Esto qué es para la tele? ¿Esto qué es una entrevista? ¿Esto es peligroso? ¿Aquí no hay peligro? ¿Aquí, qué peligro? ¿De qué tú has visto peligro aquí? Aquí todo el mundo es trabajador, obrero, gente humilde, de que hemos venido de abajo para arriba. Lo que pasa es que el alcalde no nos da trabajo. Alcalde, dame un trabajo ya. Aquí no hay agresividad ninguna casi. Esto es apuñalamiento entre coleguillas, una cosa normal. ¿Ha consumido usted algo? Nah, yo no, lo que pasa es que soy así, me pongo nervioso. Chítate, pero desde pequeño siempre tengo el TDAH y HDMI y todo, tengo todas las enfermedades, las cosas. Pero hermano, yo soy follazo y se mandó el colega. ¿Quieres 50 euros o no? ¿Quieres 50 euros o no? Me gustaría saludar, mira, al Vinagre, que ya, ¿yo dónde está cabrón? A ver si ve. Yo vivo, le digo, ya, el Cabeza, el Chino, el Popeye y tal. ¿Y esa cámara qué, hermano? Esa cámara es buenísima, hermano. ¿Cuánto vale eso, más o menos, para yo vender? Dame un momentito para yo probarlo. Dame la cámara para probarlo, cuéntame. Tranquilo. Déjame la cámara y polla, que es para probarlo, nada más. ¿Qué te crees, tío? Porque soy un delincuente, ¿qué? Curiosamente, Los Picadores fue uno de los lugares más emblemáticos de la capital sevillana. Hola, buenos días, caballero. ¿Cómo ve usted el barrio? ¿Es usted de por aquí? Sí. ¿Y qué le parece el barrio? El barrio, una mierda. Madre mía, ese hombre está herido. Oiga, ¿se encuentra bien? ¿Quiere que llamemos a una ambulancia? No se preocupe, sí, estoy bien. Nada, ha sido una tontería. Son puñaladas superficiales. Pero, ¿qué le ha pasado? Lo típico, hablando con un colega. Todo ha empezado que si la tortilla, que si lleva cebolla, que si no lleva cebolla, que sin cebolla no tortilla. ¿Cómo no va a hacer una tortilla porque no lleve cebolla? La cebolla es un puto ingrediente extra de mierda. ¡Hostia puta! Odio la cebolla. La cebolla está sobrevalorada. Y a cualquier mierda la tienen que caramelizar para poder echársela, coño. Y nada, de ahí, pues que el gazpacho, que con pepino, sin pepino un tal morejo. ¿Te duele? Perdón. Luego que si el serranito, que si con pimiento, sin pimiento, es un puto bocadillo de pollo. ¡Me cago en toda su puta madre! Y nada, una cosa lleva a la otra, y sin darnos cuenta, pues, puñaladita. Esto va así todos los días, niña. Pero vamos, que yo no quiero decir nada. Pero que lo he visto todo. ¿Ha visto usted al agresor? ¿Cómo era? Pues así, con barba. Uh-huh. ¿Eh? Un drogadicto. Oye, ¿este qué programa es? Este es el Callejoso, ¿no? Sí, sí, pues sí. Pues véngase conmigo. Ay, dime, yo. Mira, niña. Yo llevo toda la vida viviendo en el barrio y nunca he estado tan mal como ahora. Antes también había drogadictos, pero eran educados. Te ayudaban a subir las compras al maletero, te las llevaban al piso y no te miraban a la cara porque les daban vergüenza ser drogadictos. Te pedían dinero y aunque tú sabías que era para sus drogas y sus cosas, ¿eh? Pero se inventaban buenas historias para justificarlo. Los drogadictos de antes usaban la imaginación. Los de ahora usan la violencia. Las drogas de antes los hacían pequeños. Y las de ahora los hacen unos hijos de puta. Oiga, pero ¿qué está haciendo, señora? Pues mira, hija, esto es lo que tengo que hacer todos los días para entrar en mi casa. Porque hay una vecina en el bloque que me tiene harta. Esto es lo que yo quería de contarle. Van 125 denuncias y 8 agresiones. Me ataca, me tira meao suyo, me tira lejía, zumo de melocotón, salsa barbacoa, que estas manchas, por más que frote, no se quitan. Me tira azafrán, que eso es carísimo. Me insulta, puta, me dice. Sin ser yo nada de eso, ¿eh? Mira cómo voy, mira cómo tengo yo que ir todos los días para entrar y para salir de mi casa. Mira. Esto no hay derecho. Hombre, por el amor de Dios. No. Si así no podrá usted ni andar. Ahí. Madre. Casi. De verdad. Oh, wow.
No me entero de nada. Buenas tardes, chicas. ¿Qué hacéis? ¿Esto qué es? ¿El Canal Sur o la tele verdadera? Nosotras seremos de barrio, pero somos finas, ¿eh? Mira, todos los sábados echamos la tarde aquí charlando con un litrito de vino blanco y unas pipas y vemos el atardecer del sol. Aquí, si no te fijas en toda la mierda que hay delante, se ve una puesta de sol que te caga. Me lo dijo un yonki cuando era chica. ¿Y de qué habláis? Pues de qué va a ser, de tío. No, hombre, no. De tío, de ropajes nuevos, del conflicto ese de la franja de Gaza, del 20. Ah, sí. Nosotras la verdad es que siempre habemos sido bastante maduras, ¿eh? Porque a nuestra edad hay otras que tienen ya dos hijos y una cabra. Nosotras tenemos sueños más gordos, como un proyecto musical que va a cambiar el planeta Tierra. Anda. El perreo inteligencia. Bueno, y si eso no sale bien, yo quiero estudiar masajismo. Pero que cómo no va a salir bien, Quilla, que te olvides del masajismo y que no le doy cuenta, ¿eh? Es imposible que salga mal el perreo de inteligencia. Es una mezcla entre las grecas, ella baila sola y Sonia y Selena. Suena bien. Es una mezcla de reggaetón, ceciacín para bailar, con un toquecito de flamenco y un mensaje todo positivo y todo profundo. Y con datos, que perrees aprendiendo. Hombre, vamos a enseñárselo. Vamos a enseñárselo. Venga, venga, sí, sí. Si tú estás triste, baby, pues no lo estés. Persigue todos tus sueños, nada es imposible. Me gusta la banana, aguacate, potasio, K, aguacate, potasio, K. Elemento químico del perreo responsable. Tra, tra. ¿Qué llama acá? ¿Otra vez con el tra, tra, loca? ¿Qué te he dicho que eso es una mierda? ¿Que no funciona, tía? Ya está bien, ¿no? Vamos a ver. Elemento químico del perreo responsable. Fin. Chari, ¿puedo hablar contigo un momentito, por favor? Es que mi colega te quiere conocer. Ese de ahí. Que en verdad yo no soy un guarro, pare. Que la Chari tenga las tetas tan gordas es de casualidad, hermano. ¿Eh? Yo ya quiero algo serio. Yo quiero montar una familia. Con sus 5 hijos, con su pirbu. Mira, mira, mira. Es que lo pienso, hermano, mira. Me se ponen los pelos de las gallinas. ¿Y yo? ¿Qué te ha dicho? Que le haga una llama perdida luego. Mira. Ole, ole. 6, 4, 4. Hecho que un 2, 1, 6. Y yo, Amparo, lo tiene tan borronado, perro. ¿Qué coño quieres? ¿Qué coño? Si me he hecho 2 kilómetros para adelante y para atrás por tu culpa nada más y tengo el cuerpo todo sudado, gilipollas. Vale, vale, tranquilo, ya escúchame. Ahora va otra vez. Una polla. Yo no vi más. Cristian, en verdad, con las pibas es un poco fatal porque se enchocha enseguida. Enseguida está todo enchollado. Mira, con Romy la yegua, que fue una piba que estuvo mucho de tiempo, por lo menos 3 meses, y lo dejó y se quedó todo destrozado. Se quedó hecho polvo. Él lleva malo de cortar con las pibas y por eso tengo miedo de que le hagan daño. Sensible. Ya. Yeah. El Cristian ese es un ruina, ¿eh, Shari? Un niñato, vamos. Es que no me gusta nada para ti, sinceramente. Y estás siempre igual. Si ya hacia la Shari le ha gustado de siempre, ¿eh? Mira, se te ha puesto todo un pitón a la perra. Y bueno, Quilla, pero tú me quieres dejar a mí en paz. Yo le doy un consejo de mejor amiga. ¿O qué se lo va a dar tú? Tú, que tienes un novio todo ruina, metido en la cárcel. Hostia, es verdad. Espérate. Que les quiero mandar un saludo a mi pariento, que está en el módulo 3 del puerto. Fati Gordo, que te quiero un viaje. Nosotras hacemos feminística. Vamos, que no voy a estar yo fregando toda la casa y cuidando a los niños mientras mi marido fuma así. Un cojón. Yo lo que quiero es conocer mundo. Visitar lugares todo exóticos y lejanos como Marruecos, África, Cuenca. Eso, que nada de niñaterío con los tíos estos. Claro, es que nosotros ya no estamos la ESO, pero vamos, que no somos niñas, pero que ellos tampoco, y el Cristian y el Graza ya han madurado. ¿Qué han madurado? Sí, han madurado. Tú eres el postilla, primo. Te voy a quitar toda la bobería, odio personal. Ven para acá, ven para acá, para ver unos picadores, ven para acá, ven aquí. ¡Increíble! ¡Te reviento! ¡Es para acá, personal! ¡Es para acá! ¡Que te voy! ¿Qué pasa, Ampara Iraz? Os voy a enseñar a defender de un ataque de puñaladita, ¿vale? ¿Eh? Está todo en el cerebro hecho técnica, hermano. Hay que tenerlo todo controlado e visualizarlo, ¿vale? Dame una puñaladita, hermano. ¿Séte para allá? Me dice Cristian, no te flipes, hermano. Ahora el Graza me va a dar una puñaladita y se lo voy a parar, ¿eh? Tú tranquilo que está todo controlado, ¿vale? Es imposible que él me dé una puñalada, ¿vale? Yo voy a aguantar el brazo suyo y lo voy a inmovilizar. ¿Va? Me va a dejar todo quieto. Lo voy a dejar todos quietos, imparado, ¿vale? ¿Qué tú crees que me va a cortar, tonto? ¿Tú has visto lo fuerte que ha tirado? Yo te apuñalo como yo quiero, ¿qué pasa? Soy el apuñalador. Pisa grasas y no me ha dado tiempo. Verme por aquí, por el lado, ¿vale? Que yo lo pueda. Por este lado mejor, ¿vale? Por aquí. Venga, dale, dale. ¡Ay, tu grasa, loco! Vale. A cámara lenta vamos a hacerlo.
Ahora lo va a hacer cámara lenta, pero para que ustedes lo veáis bien, ¿vale, Pisa? Venga. Vale, vale. Tírale, tírale, tírale por aquí, para acá, para acá, para acá. Pero a cámara lenta, graza, que me va a sacar la gullula, ¿eh? Venga, dale, tírale, tírale. Un poquito más rápido. Ahí. ¡Graza, cabrón! ¡Tú muerto, graza, que me va a pinchar aquí! Pero yo te puedo pinchar en cualquier momento, gilipollas. ¿Eso qué mierda es? Bueno, pues bienvenido a las batallas de los gallos, compadre, lo va a flipar. Y él lo, me va a tirar a mí y yo lo voy a tirar a él. No, pero al suelo no, de hablar. ¿Empiezo yo? Dice él. Bueno, bueno, Cristian es gilipollas porque no me lleva a la party, pero él se quiere tirar de cojones a la chari. Y yo, cabrón, que está mirando. Voy. Vétele, voy. Vétele. Te copo las orejas, te dejo acorralado, te pego una pata en el pecho, te dejo aquí tirado. Me toca, voy. Dale, dale, dale. Yo como aceite y yo como pan, y este tío tiene el chanda del Milán. ¡Toma! ¡No del Milán! 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 Si es el de Nesta, no del Milán. No del Milán, no vale, no vale. Es el del Milán. No vale, pare. Es el del Milán, pero el barato, el que se compró el barato. Que no te enteras, hermano, que creo que tú estás sordo. A lo mejor es porque eres un pedazo gordo. ¡Pa! Eso no vale, eso no vale. 2-1 ganó él, pero no vale, en verdad. No vale, en verdad, porque no te puedes meter con las cosas físicas. Voy. ¿Aló? No tarde tanto que estás ahí dándole. Espera un momento. Las batallas de los gallos son rapiditas, dice, hermano. A mí me come este tío el rabo. Y eso es lo que hay, mi niño. ¿Flipas o qué? ¡Su normal, hijo de la puta! ¡Que no quieras gilipollas! Buenos días, mi nombre es Gonzalo de la Prada Casablanca. Había quedado hoy aquí con unos cuantos para protestar por la delincuencia que hay en esta zona chabolística, pero no ha venido nadie. Y no ha venido nadie porque es que hay miedo, ¿eh? Hay mucho miedo por culpa de tanta delincuencia. Pero bueno, nuestra misión como ciudadanos de bien que somos es venir aquí a protestar. Protestar y hacer ruido, ¿eh? Que se entere bien el de la ceja, sí, sí. No haga caso, señora. Este tío está más colgado que mis cojones. Aquí somos gente humilde y trabajadora. Lo que pasa es que tenemos otros tipos de trabajo. ¿Qué piensa usted de lo que dice? ¿Hay mucha delincuencia aquí? No. Joder, ¿dónde está la delincuencia, coño? ¿Dónde está la delincuencia? Que yo la vea. Aquí somos buenas personas. Y te digo una cosa, como este pavo siga aquí dando por culo, se va a llevar una puñalada totalmente justificada de respeto humilde. Esto de los cacharros de cocina se me ocurrió pensando en cómo podía darle por culo a estos basuras desde primera hora por la mañana temprano. Sí, sí. Y mire usted, que son cacerolas normales y corrientes, ¿eh? Sí. Y se me ocurrió porque Yunnavi, que es la chica que nos limpia y nos cocina en casa, por la mañana temprano, cuando ella se pone a organizar el desayuno, la comida y todas estas cositas, la verdad es que hace bastante ruido con todos estos utensilios. Y siempre lo he pensado, qué cosa más molesta y más desagradable. Uh-huh. Y así surgió la idea. Yo lo llamo cacerolada. Así que prácticamente es la primera vez que usted usa estos utensilios de cocina, ¿no? Sí, 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 claro. Le he dicho a la Yunnavi, niña, dame un cacharro que haga ruido bastante. Y esto me ha dado. Mira qué caja de resonancia, niño. ¿Eh? ¡Chabolista! ¡Delincuente! ¡Chabolista! ¡Delincuente! Eso no rima mucho, pero el mensaje tiene mucha fuerza, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Yeah. Ella es de Sudamérica, de Ecuador, de Cuba o de por ahí. Y sí, es inmigrante, no nos vamos a engañar, pero es de las buenas, ¿eh? De las que viene a trabajar limpiamente a España, de las que se mata por 4 duros. Esa es. Es verdad que la pobre, pues bueno, está un poco a salvajar, pero bueno, viene de una república bananera comunista. ¿Qué le vamos a pedir a la pobre? Pero nosotros la queremos mucho en casa, ¿eh? Le tenemos mucho cariño y la tratamos como si fuera una más de la familia. Vamos, de hecho la tratamos prácticamente como si fuera una persona normal. ¿En qué le molesta exactamente el poblado? Hombre, que no está bonito, no está bonito esto. Y huele fuerte, ¿eh? Huele fuerte. Yo vivo unas cuantas urbanizaciones más para allá, pero mis niños tienen que pasar todos los días por aquí para ir al colegio. Claro, ¿y tiene usted miedo de que sean atracados o les pase algo? Hombre, no, eso es imposible. Si ellos van en su coche con su chofer, no, eso es imposible. Pero bueno, tienen que pasar por aquí para ir al colegio. Y un colegio que me cuesta 1.000 pavos al mes por cada niño. Y eso no hay derecho, señorita. Eso no hay derecho, ¿eh? ¿Y funciona lo de ponerse aquí a dar golpes?
Hombre, por lo pronto me está grabando usted, ¿eh? Y bueno, que se entere bien el de la ceja, ¿eh? Que se entere bien ZP. Por lo pronto tengo que decirte que aunque no me gusta presumir, ¿eh? Me gusta mucho el Rocío. Y se me da bastante bien el cante y la composición. Sí, y así que estoy, pues, diciendo unos cuantos cánticos que quiera que no, pues le hace pensar a estos parásitos una mijita, ¿sabes? ¡La chabola son basura! ¡Y los toros son cultura! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Toma ya ahí! ¡Vaya pasa que te dajo! ¡Pégalo, pase! ¡Esos rojos están llenos de piojo! ¡Esos rojos están llenos de piojo! ¡Para el caracolla! ¡Anda! ¡Como no te voy a dar aquí, te reviento! ¡Te lo juro por mi muerto! ¿La habéis visto? ¡Esto es una agresión ilícita! ¡Sin venir a cuento! ¡Papaya, tráeme la escopeta de plomillo! Enfócale, enfócale. Esto, niño, esto se pone feo. ¿Y ustedes quién coño soy? Bueno, ¿y quién vive aquí? ¿Yo? Bueno, yo y un montón de matados más que no tienen dónde caerse muertos. Esto es como un poco ONG y terraza de un bar. Aquí, si no consume, no te puede quedar sentado. Y esto es arte urbano, ¿no? Arte es cualquier mierda para ustedes, ¿no? Me tienen toda la facha pintada. Si miras bien, casi todo lo que hay pintado son pollas. De todas las formas y de todos los tamaños. Y yo no sé la obsesión que tienen los tíos, una obsesión así loca de nada más que pintar nabo. ¿Será que les falta o algo, no? Huele a orines, ¿no? Intensamente. ¿Por qué? Pues no sé, hija. Porque la gente se mea por aquí. Sí. El Tony Pérez, Merino, Roberto Río, Gianni, Varela, Alessi, Caña, Capi, Alfoncito y Finidillo. Este es el Porsche, en plan chilao. Aquí se recicla. Convertimos la basura en calefacción exterior clásica quemándola en estos bidones. Pero... ¿esto no puede resultar un poco tóxico? A ver, señora, la gente que usa esto viene a ponerse aquí hasta el culo. O sea que pagan para meterse lo tóxico. Por lo menos esto le sale gratis. Soy una mala apuesta, el último que siempre se va de la fiesta. Siempre he tenido respuesta, ninguna es la correcta. Y yo ¿qué hace? Esto... ¿qué hace? ¿Eh? ¡Que te he dicho que aquí no se canta! ¡Que estás grabando, coño! Perdón, ¿eh? Nada, nada. Pase. Venga, vamos. Vamos para adentro, por este es el salón. Yo lo intento tener siempre lo más limpio y decente posible. Mira. Cuidado con esa pota que resbala, ¿eh? Cuidado. Aquí hay mucha gente, drogaditos todos. Pero bueno, vienen aquí a vivir por una temporada, luego se mueren. Por eso aquí hay tanta gente nueva. Mira. Él es José, el Agaponni. Le quedarán 2 meses, más o menos, por ejemplo. Una semana, 2. Mira, mira, mira. ¿Quién es? Ah, no, no. ¿No os parece raro que antes siempre en las películas de los 80 salían arenas movedizas y ahora no salen ninguna? Piénsalo, coño. ¿Y no le da miedo estar aquí sola con todos estos politoxicómanos? ¿Qué va? Asco sí, pero miedo ninguno. Son yonkis, pero son buena gente, por eso están aquí. ¿Prefieres que se estén drogando en un parque infantil o en la puerta de un colegio como en los 80? No, ¿verdad? Pues deberían de agradecerle que vengan aquí a hacer sus mierdas, ¿eh? La droga también tiene cosas buenas, igual que la radioactividad. Los superhéroes lo son normalmente porque toman mucha radioactividad, ¿no? Pues yo me he metido tanta mierda que no siento dolor. Ajá. Ese es un superpoder, ¿no? Pégame. Venga, pégame. Aquí tengo yo este machete. Con esto mantengo ya todo el mundo firme. Y aquí dentro es pues donde yo trabajo normalmente. ¿Trabajar de qué? Pues aquí vendiendo cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas vende? Pues... cosas... no sé... caramelo para las bajonas, novedades, souvenirs, artículos de coña, no sé, lo tipo... ¿qué hace? ¡Te lo toca eso! ¿Qué está tocando? ¿Qué? Que no es higiénico. Perdone, ¿y esto qué es? Y estas son mis cosas.
con las que yo me entretengo entre cliente y cliente. El tele, Pabe Pobre Diabla. No, no, que me da vergüenza. Señaló. Pobre diabla enamorada que vive desesperada. No puedo vivir sufriendo si tú no estás aquí conmigo. Y el crochet. Es como mi pequeña droga, lo tengo todo decorado de crochet. La droga es la auténtica salud. No lo digo yo, lo dice la historia, todo el arte. Arquitectura, escultura, danza, poesía, música, pintura, siempre han representado la droga. Mira, graba aquí al puto John Keith. Graba, graba. Ahí, sácalo en primer plano. ¿Ves? Esa cara que no se sabe si está sonriendo a punto de llorar o intentando no cagarse encima. ¿A qué te recuerda, eh? Es la puta Gioconda, hermana. O la música. Todas las canciones que se han escrito, si te fijas, van sobre droga. ¿Ah, sí? Sí, no, piénsalo, piénsalo. Y no las evidentes, como los Beatles, Iron Maiden o ¿cómo se llama este? Mecano. Que son todos unos drogas. Es que hasta las canciones infantiles. ¿Las infantiles? Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera, me da leche merengada. ¡Ay, qué vaca tan salada! ¡Tolón, tolón! Esa vaca es un camello. A mi burro le duele la cabeza. El médico le manda jarabe de cereza. Jarabe. ¿El elefante se balanceaba o la cucaracha? Analízalo. Van sobre cómo te sube la droga, ¿me entiendes? Es que eso está clarísimo, coño. Ya. Nunca lo había pensado. Y lo mismo pasa con el cine. Ghost, por ejemplo, es el mono de Demi Moore. Rosewood, medio pollo que perdió el tipo. E.T., cuando le da el blancazo, ¿qué? O Star Wars, que va sobre setas alucinógenas. Y lo de la serie esta, ¿cómo se llama? Perdido. Sí. Todo yonki terminal. Vale. A que ahora el final ya tiene sentido. Ay, el cine siempre habla de drogas. Bueno, menos Trainspotting. Y la Biblia, por ejemplo, esos milagros, la muerte y la resurrección, lo del agua en vino, la multiplicación del papeo, ¿está claro o no? ¿Cómo se llama la madre del niño Jesús? María. Pues eso, ¿o no? Para el carajo. Aquí viene atracar. Vamos, vamos, corre. ¡No corra! Pero sigue grabando. ¡Y yo, párate! Graba, graba. ¿Te me están corriendo, coño? Me ha dado el flato. Tranquilo, caballero, que no queremos problemas, ¿eh? Ni yo, ¿eh? Ustedes son del televisor, ¿no? Es que le quiero hacer una declaración a la cámara. Grábame. A ver, canela de mierda. Que te has juntado con la madre de mis hijos, ¿no? Pues yo me cago en todos tus muertos. ¡Fua! Yo te la he hecho en el nombre de Jesús. Mira, te he hecho la peste, te he hecho la negra, te he hecho un alcance que te entre. ¡Fua! Te caiga el ojo malo. El ojo malo te caiga en el nombre de Jesús, Rey bendito. Y ya está. ¿Esto para cuándo sale? Pues en un par de meses. ¿Nos puede explicar exactamente lo que acaba de hacer? Básicamente le he echado un mar de ojos a un hijo de la gran puta en nombre de Cristo, Rey bendito. Pero el catolicismo en realidad está contra la brujería, ¿no? ¿Cómo? Papá Dios de todos los santos, te pido perdón por lo del pecado del mar del ojo. No sé qué coño estaba pensando. Canela, mira, te desmardigo. Te desmardigo con todo tu muerto, Canela. Y ya está, ¿no? Ya esto anula lo de antes. Papá Dios, por favor, si me estás escuchando, mándame una señal que me quede yo tranquilo. Ay, coño, que me ha castigado. Buenas tardes, agentes. ¿Qué tal el servicio? Buenas tardes. Bueno, normal. Lo bueno de patrullar por los picadores es que cada día es una aventura diferente. Un tremendo infierno, señora. Uh-huh. Esto es como el Brooklyn de los 80, ¿sabe? Cuando el crack mandaba las calles. Pero tranquila, por suerte para usted, los dos cabrones más chungos somos nosotros. Vale, Vázquez. Tranquilito, ¿eh? ¿Tú sabes dónde están los tranquilitos, Martín? En el cementerio. Voy a asegurar el perímetro.
Disculpen a mi compañero, es que es un chaval muy joven. Acaba de salir de la academia y, bueno, todavía está un poquito flipado. Ya. Pero vamos, que nos pasa a todos, ¿eh? También es que le gustan las películas de acción y básicamente se cree Will Smith. Pero digo yo que se le irá pasando. ¡Despejado, señor! Mi antiguo compañero era como un hermano para mí. Desgraciadamente es que nos dejó joven. Vaya. Es que le tocó el Euromillón, ¿sabe? Dejó el cuerpo y se compró una casa en República Dominicana, muy cabrón. Lo que pasa es que le atropelló un camión. No le pasó nada, ¿eh? Además le dieron una buena indemnización, sí. Así que un día, según salía de cobrarla, lo apuñalaron. 40 puñaladas. No le tocaron ni un órgano vital. Así que según celebraba su suerte, mientras 8 personas le chupaban el escroto a la vez, murió. Así, de repente. O sea, es que te juro que no sé cómo pudo pasar, ¿eh? ¿Cómo puede ser que 8 personas te coman el escroto a la vez? Pero si es que eso físicamente es imposible, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué postura sería, eh? Sí, me gusta el cine de acción. Es un delito. Ya se lo digo yo. No. Mire, yo he aprendido muchísimo de mis profesores de la academia, pero también de Mike Lowry, Bill Buchanan, Marcus Bennett, Mahoney, Van Damme, John McClane, Frank Drebin, Conan. ¿Y no son un poco peligrosos esos referentes para alguien que lleva un arma? ¿Peligroso? Sí, sí, claro. Para los criminales. Perdona, ¿me puedes hacer un plano así a lo rollo Bad Boy for Life? A ver, en el barrio puede que haya algún robo y tal, pero básicamente es un barrio tranquilo. Es gente sin recursos, que se busca la vida como puede, pero vamos, que la clave de todo es tener una buena relación con todos ellos. Sí, señor. Mucho inmigrante también hay por ahí. Ajá. ¿Pero qué coño estás diciendo, Vázquez? Mucho moro, mucho gitano que no canta, mucho maricón. ¿Qué te pasa, tío? O sea, ¿qué coño estás diciendo? A ver, lo que mi compañero quiere decir es que es gente proveniente del noroeste de África o Magreb, gente de etnia gitana o del colectivo LGTBI. Es que Vázquez, no puedes. ¡Alto! No te ni un puto paso más. Tranquilo, Vázquez, que es el Canela, coño. Nunca digas que no he estado a tu lado. ¿Qué? Al suelo, contra la pared, venga. Vale, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Contra la pared o al suelo? ¿Qué? Las manos, joder, donde pueda verlas. Vale, aquí está la mano, pero este quién coño, ¿eh, Martín? ¡Silencio! Al suelo, contra la pared, abra las piernas, tosa. Pero esto qué coño, ¿eh? Cualquier cosa que diga o haga podría ser utilizado en su contra ante un tribunal. ¡Ah, que me estás haciendo daño, coño! ¿Qué cojones estás haciendo, Vázquez? Canela, corre, vete. ¡Vete! ¡Vamos! ¡Tira, hombre! ¿Qué haces? ¿Que están las cámaras? Lo tenía, Martín, lo tenía, maldita sea. Disculpe, ¿eh? Tira, anda, tira, lo tenía, tira, anda. En verdad, los peores policías son los chavales que están empezando, ¿sabes? Porque en verdad van a estar culo de Wistro y todo. Y esta gente corre, ande, va, corriendo. Mira, por ejemplo, el Martín, que lleva un montón de años aquí en el barrio y lleva un montón de años cuidando de nosotros, ¿sabes? ¿Que tiene cara de hijo de puta? Pues sí, pues tiene cara de hijo de puta. Que parece que te va a poner la boca en un bordillo y te va a hacer ping. Que parece que va a coger una señora por el pescuezo y le va a hacer pong. Que parece que va a coger y va a levantar la mano derecha ahí como pidiendo un taxi. Pues sí, es verdad. Pues más buena gente. Bueno. Ajá. Dentro de que es un policía, claro. Y este es el barrio de los pecadores, una cloaca de delincuencia y horrores diarios, el nido del delito. El zoológico de los villanos sin el título de la ESO. ¡Cállate ya, puta falsa! ¡Te tomas por el culo, vaya! ¿Y usted qué hace aquí? Pues yo estoy aquí de candelabro. El colega al final triunfó, ¿eh? Y le estamos bien a la viva, el hijo puta. ¿Puedes decir unas cositas a los oyentes? Sí, claro, la cámara es suya. Bueno, quiero decir, la cámara es nuestra, pero diga lo que quiera. No, pero tú aquí conmigo, para que des la puta cara. Mira, este barrio es chungo, pero aquí hay de todo. Que sí, que hay droga, sí, pero la droga da dinero. Y tiene directivas, administradores y sus repartidores. Pero también hay vecinos legales, que se ganan la vida honradamente y no como esta, que viene aquí al barrio a sacar las miserias y a tratarnos como si fuéramos unos kinkis. Que sí, que yo apuñalo y que robo y todo eso. Pero también hay gente que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar. Y hay cajeras de supermercados y estanqueros, que son tan del barrio como yo. Carmela la panadera. Carmela, la del pan. Carmela es tan del barrio como cualquier rotonda. Y Carmela está más segura en los picadores que el presidente en su casa. ¿Flipa o no? Tú tocas a Carmela y te reviento el puto cráneo. Que sí, que somos unos ruinas y no tenemos dinero, pero no somos menos que tú. Ni que nadie. Hay gente aquí en este barrio que daría la vida por mí. Y yo por ellos también. ¿Y por ti? ¿Quién daría la vida? ¿Eh? Por la puta cara esa que tiene. No sé, ahora que lo pienso. ¿Eh? Pues venga, a lo tuyo. Habla de tu barrio. Que allí la gente ni se saluda por la escalera. Y todo el mundo critica a todo el mundo y nadie va de cara.
No cambio yo tu barrio por el mío ni muerto. ¿Se cuenta? Ten cuidado con esa gente que lo subtitulan todo, ¿eh? Quillo, brazo. Que me ha corrido dentro, hermano. Que me ha corrido dentro. Que he hecho la marcha otra vez y ya estaba soltando líquidos de freno. ¿Qué dices, cabrón? ¿Se lo dijiste a ella? No, que va, como se lo voy a decir. Yo las quiero, para, yo estoy todo enamorado. Con ella toda la vida entera. Juradito. Quillo, Cristian. ¿Qué? Que estoy todo rayado, ¿eh? Que cuando ando suena como... Eso es del flujo tuyo, ese. ¿Ida? ¿Esta gente otra vez? ¡Qué vergüenza! ¡Gilipollas! ¡No me agrade! ¡Que lo va a dar mi vieja! ¡Venga ya, hombre! ¡A tomar por culo! ¡Coño ya!